Sí, pero ahora está dando mucho mejor cambio de. Se refiere a un manifiesto territorial, porque la manera que sería como estaba ahí la calidad de cuando estaba. Además de. La construcción de una candidatura de Unidad Popular para las elecciones generales, que estamos trabajando en ello, queremos seguir trabajando después de diciembre. La idea es que en Cantabria, poco a poco, y de cara a dentro de 4 años, se vaya construyendo una confluencia real. Hasta ahora siempre se han intentado confluencias a última hora y creemos que eso ha sido el problema. Ahora queremos realmente trabajarlo con calma para poder hacer una cosa muy plural, muy diversa y que saque de una vez por todas a la oligarquía política que creemos que sigue teniendo secuestrada a Cantabria. La prueba es pues, el nuevo gobierno en el que básicamente se barajan los nombres que ya estaban anteriormente y seguimos en la misma, ¿no? Así que en ese trabajo estamos, a la asamblea constituyente fueron 150 personas, ya hay 3 grupos de trabajo con 35 personas involucradas trabajando, valga la redundancia, permanentemente. Y bueno, es un proceso ilusionante que vamos a impulsar con toda la fuerza. Y hoy la idea, y creo que Irene va a recalcar eso, es hacer un llamamiento a organizaciones, movimientos sociales y personas para que se involucren en Ahora en Común Cantabria, en donde se participa a título personal siempre, pero sin ocultar militancia, sin ocultar pertenencia a plataformas o pertenencia a movimientos. Bueno, como ha dicho mi compañero, Ahora en Común Cantabria está compuesta por una tremenda pluralidad de personas, tanto personas que pertenecen a partidos políticos, a organizaciones sociales, a movimientos y también muchísimas personas que no tienen ninguna pertenencia a nada en concreto ni ninguna militancia. Pero sin embargo queremos más, es decir, queremos que se una muchísima gente porque desde nuestro punto de vista es la única manera de construir una candidatura unitaria y organizada desde abajo. Bueno, me gustaría también destacar que Ahora en Común Cantabria va a trabajar para, desde la confluencia, desde esta unidad, que se geste una nueva cultura, una nueva ética, una nueva política, que va a tener 4 ejes fundamentales. Por una parte la solidaridad, la redistribución, la comunidad y la participación. Y bueno, el ejemplo de nuestro compromiso y de nuestra pluralidad y diversidad la tenemos aquí mismo. Os quiero presentar algunas personas que nos acompañan y que pueden estar a vuestra disposición para contestar todas las preguntas que os surjan. Y bueno, empiezo por mí misma. Yo soy filóloga, soy profesora de idiomas, de alemán y de español. Y no pertenezco a ningún partido, ni ningún movimiento, ni ninguna asociación. Y simplemente estoy aquí por un gran sentimiento de responsabilidad, de ilusión, de esperanza en este proceso de confluencia. Y bueno, también os presento a Alberto Santamaría, que es filósofo y poeta, o a mi compañero Ramón Quintana, que es escritor y actor. Y bueno, ellos, como el resto de nosotros, participamos convencidos totalmente de que nos une la urgencia de recuperar las instituciones para las personas y de devolver la participación al pueblo, a los ciudadanos. Y eso sería todo. Y bueno, ahora os damos un comunicadito, si queréis, hemos puesto a Alberto, a Ramón o a Irene como ejemplos un poco, obviamente por la hora, estamos unos cuantos, pero es muy difícil que viniera la mayoría, pero sí tenéis muestra de diversidad, también hay gente de partidos políticos, yo creo que hoy en el pequeño grupo que está... Bueno, gente, a ver, no hay, oficialmente, no son los partidos o las organizaciones las que se inscriben, hay gente que milita en partidos, hay gente que milita en Izquierda Unida, hay gente que milita en Equo, hay gente que milita en Podemos, hay gente que milita en Ganemos, si se puede. Yo creo que hay gente de un tejido muy amplio. También hay gente de las plataformas ciudadanas, hay gente de movimientos sociales muy reconocibles, no solamente en Santander, sino en Cantabria, porque sí es importante recordar que Ahora en Común Cantabria es un proceso de confluencia para Cantabria, no para Santander. Uno de los grupos que se ha creado es el grupo de extensión, que va a empezar a hacer todo ese tejido en la comunidad autónoma. Y bueno, yo creo que es bastante representativo. Hoy, de hecho, hay gente como de muchos pelajes y en la asamblea se vio, era de una diversidad impresionante. A partir de ahora de este proceso constituyente, ¿qué paso un país a dar? Si creéis que en Cantabria puede tener la misma aceptación, el mismo seguimiento que está teniendo pues, estas candidaturas en otras comunidades. Pues mira, los pasos son los siguientes. Nosotros estamos coordinados a nivel estatal con Ahora en Común, con los diferentes procesos. Va a haber una asamblea estatal en septiembre, a principios de septiembre. Para nadie es un secreto que Ahora en Común ha llamado a la confluencia real, ha interpelado a Podemos, ha interpelado a otras fuerzas para esa confluencia real. Se va a ver cuál es la respuesta y en esa asamblea estatal se decidirán los siguientes pasos, que pueden ser muy diversos. En el caso de Cantabria vamos a trabajar, como decía, en extensión, en toda la primera parte de coordinación de la propia asamblea, en seguir ampliando la diversidad y la cantidad de gente.
y también en esa primera quincena de septiembre, en función de la fecha estatal, haremos la siguiente asamblea. Una de las cosas que se aprobó el otro día es que la asamblea de Ahora en Común Cantabria es absolutamente soberana, es la que toma las decisiones. Por lo tanto, es un espacio muy importante, no es una cosa cualquiera. Y en el espacio intermedio, los grupos de trabajo. Y ahora, no solamente a través de los medios, sino en contacto con las organizaciones, pues dar a conocer la propuesta a la mayor cantidad de gente posible para ampliar ese círculo. La confluencia es absolutamente posible en Cantabria, pero absolutamente, porque lo que nos une es muchísimo más de lo que nos diferencia. Y en el propio manifiesto dejamos claro que nos vamos a aferrar a lo que nos une y que las diferencias se van a gestionar, porque es normal que como seres humanos tengamos diferentes miradas, pero bueno, yo creo que es perfectamente posible. Te preguntaba si bueno, ahora hacéis un recorrido, pero si creéis que puede acabar eso, este movimiento teniendo tantos seguidores, tanta aceptación como lo está teniendo en el resto. Absolutamente, porque ya se ha visto. Fíjate, la primera reunión informativa se convocó en 48 horas y vinieron 90 personas. La primera asamblea se convocó también con muy poquito tiempo, 150 personas, y de una calidad y de una diversidad tremenda. Estamos absolutamente convencidos que es posible. Cantabria se lo merece, y además no solamente se lo merece, lo necesita. Como decía, creemos que las instituciones de Cantabria están secuestradas y hay que rescatarlas para la gente y para que la gente empiece realmente a participar en esta transformación, que no es, lo decía Alberto Santamaría ayer hablando, ¿no? La crisis no es el problema, la crisis es la forma del sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es cambiar el sistema entre todas y todos, desde una diversidad ideológica tremenda y desde un convencimiento de que lo que nos une es rescatar las instituciones de este secuestro, diría yo, que en la que estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. El mío es Paco Gómez Nadal, ahí lo tienes. Ella es Irene Zamora Martínez. Sí, no tenemos la hoja. No, es que te lo voy a dar ahora. Y lo mando luego por correo también, pero... Y os dejo también el manifiesto, ¿vale? Por si lo tenéis copia. Que ahí está. Es un poco el principio. Manifiesto y comunicado. Muy bien. De todas maneras, lo mandamos también al correo para que... De acuerdo. Pues muchas gracias. ¿Vale? Bueno. Vale, ahora contamos, no hay problema. Es que como hay dos monumentos... Hola. Sí. No, y si queréis... Ya que hemos dicho de mandar a alguien, si os ha olvidado. Bueno, he llamado a Dolores, por suerte. Vale, vale. ¿Tomamos una foto de todas? ¿Os parece? ¿De que estamos mal? No, para, sí. Es que va a salir gente que se va a tapar la cara, Sí, sí, no hay ningún problema. Ponemos aquí. Un poco más, venir todos. Va, un momento. Vale.